Incentivos económicos para agricultores fueron entregados en la comuna de Peralillo. Más de un centenar de agricultores recibieron un aporte por parte de INDAP para apoyar en sus negocios. Y así hemos estado en muchas comunas donde vamos materializando esta entrega, cuyos proyectos de presupuesto los aprobamos nosotros, INDAP los procesa, los municipios a través de su trabajo los procesan y al final llega a los pequeños productores, que es lo importante. Y uno viene, uno dice, ¿qué hacen ustedes aquí? Bueno, muy fácil, ver los rostros para acordarnos de esos rostros cuando hay que aprobar el presupuesto, cuando hay que a veces rechazar para que el gobierno ponga más lucas, podamos reajustar estos bonos y para que podamos ir ayudando a nuestra pequeña agricultura, que en años como este se siente el por qué hay que ayudarlo. No manejamos el clima y la gente pesa lo que ha pasado con los maíces, con los zapallos, con la uva vinífera y otros rubros, el maíz. Igual el agricultor se levanta, le pone la proa y se levanta de una situación compleja como la que viven hoy día. Estamos trabajando en distintas materias con algunos abogados y en conjunto con el Ministerio de Agricultura. Aquí yo reconozco al ministro Carlos Fucci, que ha tenido especial atención en poder acoger esta inquietud que hay por parte de muchos pequeños agricultores que tienen compromisos, que tienen compromisos con casas comerciales, con bancos y que no han pedido vender sus productos o los han perdido, lisa y llanamente. Las autoridades destacaron que los agricultores que reciben estos aportes económicos mejoran su productividad y calidad de vida. Es fundamental, no solo porque O'Higgins es una región con una gran vocación rural y agrícola, sino porque además, si no somos capaces de entregarle apoyos concretos, sobre todo a los pequeños productores, todo el discurso que haya sobre el mundo del campo queda en pura música, pura palabra. Este bono de capital de trabajo es una ayuda pequeña pero significativa. Ayuda a comprar fertilizantes, a construir cercos, a comprar alimento para los animales. Y en esta época del año, además, que es una época más difícil, el invierno, la verdad es que es un tremendo apoyo. Yo quiero que lo sumemos a otro esfuerzo. Estamos conectando con telefonía celular y con internet localidades rurales, también aquí en Peralillo. Estamos trabajando en un proyecto de ley que debiera disminuir el precio de la electricidad en comunas rurales como esta, la ley de justicia de precios o equidad tarifaria. Y estamos además trayendo a nuestra región, a partir de marzo del próximo año, la primera universidad pública que hemos tenido en nuestra historia, la Universidad O'Higgins. Son distintas maneras de apoyar a nuestra gente y de acompañar al mundo de la pequeña agricultura. Así que muy contento de que esto esté ocurriendo y que se note esta ayuda y este compromiso del gobierno de la presidenta Bachelet con el mundo campesino. Los agricultores muchas veces tienen graves problemas económicos que dificultan mucho poder continuar con sus labores. Mire, feliz de estar en Peralillo, de estar en Colchagua en general. Son varias comunas donde INDAP con su programa de PRODESAL, que es un programa donde INDAP trabaja con los municipios para ayudar a la agricultura familiar campesina. Feliz de estar presente en el momento que se le entrega un incentivo económico, un bono de trabajo de 100.000 pesos. Pero más importante en este programa es el acompañamiento de asistencia técnica, de profesionales que están en este convenio, que normalmente trabajan con los diferentes rubros, sea veterinaria, sea agrónomo, sea que estén con hortalizas, praderas, aves, animales o ganado mayor, dependiendo de sus rubros, asistencia técnica. Y feliz de ver cómo este proceso de PRODESAL, que a veces también va acompañado con inversiones en infraestructura o maquinaria, ha permitido que muchas familias tengan fuentes de ingresos adicionales, puedan con ese dinero no solamente mejorar su condición de vida, sino muchas veces tener los ahorros suficientes para educar a sus hijos o hijas o sacar adelante algún proyecto familiar. Feliz de ver cómo se afianza la vida rural, feliz de constatar cómo el Estado, a través de INDAP y PRODESAL, apoya a la familia campesina de nuestra región, que es lo que queremos cuando aprobamos como senadores la ley de presupuesto en el Congreso Nacional cada año. Finalmente, el alcalde Fabián Guajardo manifestó su alegría y satisfacción con esta actividad, la que contribuye sin duda al apoyo de los vecinos en el sector de la agricultura. Sí, una importante y bonita noticia para nuestra gente, la gente del mundo rural, la gente campesina, la gente que se queda acá en nuestra ruralidad y
por cierto, trabaja la tierra. Entonces nosotros queremos justamente darle estos instrumentos para que haga este trabajo con gusto, con alegría y tenga buenos resultados. Estos 100 mil pesos a cada familia le va a ayudar, ¿no es cierto?, a comprar insumos, a comprar, ¿no es cierto?, las semillas para asegurarse una buena siembra, para mejorar lo que están haciendo. Así que agradecido del apoyo que nos da el INDAT, la Presidenta de la República, que entrega estos bonos para que nuestros campesinos vivan mejor y trabajen su tierra. Por otra parte, quisiera también aprovechar la ocasión de invitar a todos los que están viendo estas imágenes para el próximo domingo, que es el Día del Patrimonio Histórico Nacional, que vengan acá a Peralillo porque vamos a tener una hermosa ceremonia en que vamos a poner la primera piedra para la construcción de la casona del parque, la casona Agustín Echeñique, que va a estar presidida por el Subsecretario de Desarrollo Regional y nuestras autoridades, pero es muy importante que vengan ustedes a compartir este momento tan especial que vamos a tener este día domingo en el Parque Municipal.